Las manifestaciones de médicos y personal de enfermería adscritos a la Secretaría de Salud de Quintana Roo, denunciando la falta de insumos y capacitación para hacerle frente al COVID-19 en al menos 4 municipios de la entidad, fueron minimizados por la Secretaría de Salud Alejandra Aguirre Crespo, quien insistió, se tienen 2 hospitales en la entidad donde se capacitó al personal desde enero del presente año, así como la reestructuración de la infraestructura hospitalaria en el estado. La zona sur de nuestro estado, tenemos la posibilidad de haber adaptado ya el Hospital General de Chetumal, el Hospital Oncológico. Decirles que tenemos hoy día la posibilidad de disponer del Hospital Oncológico como un lugar en donde podamos atender pacientes que requieran hospitalización, un poco con servicios más especializados. Hoy día tenemos la posibilidad de tener ahí 32 camas extraordinarias. En conferencia de prensa, Aguirre Crespo aseguró, a su vez, que se tienen disponible para esta contingencia 116 camas de hospital, más 206 ventiladores en 10 de los 11 municipios del estado, y que se espera un aprovisionamiento extraordinario de 50 ventiladores más, aunque dijo, menos del 2% de los pacientes infectados con coronavirus que se atienden en hospital requieren de este instrumento médico. Que tenemos hasta el momento 12 hospitales capacitados desde enero de este año, 4 de la Secretaría de Salud, 4 hospitales privados y 4 hospitales de IMSS. Entonces, esto significa que hemos incorporado 2 grandes estrategias, la capacitación y sensibilización al personal médico y de enfermería y toda la cadena de recursos humanos que forman parte desde la búsqueda de los casos hasta la generación del diagnóstico y por otro lado la reestructuración de la infraestructura hospitalaria. Dijo que aunque en Quintana Roo aún no hay brotes comunitarios y que al corte del día lunes 23 de marzo se tenían 22 casos positivos en el estado, debido a que a nivel federal se ha establecido la entrada de la fase 2, la entidad deberá adoptar esta medida en congruencia con la federación. Para Notivisión, José Palma.